Bienvenidos al ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación UNAM y el Consorcio de Universidades por la Ciencia, que agrupa centros de investigación y de educación superior en el país y en el extranjero, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, España, Argentina, Chile. Les agradecemos mucho el que nos acompañen y el día de hoy tenemos una conferencia muy especial a cargo de la doctora Itziar Aretzaga del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. El tema de la conferencia, que es parte de los estudios y las investigaciones que realiza la doctora Aretzaga, es Galaxias en formación en el universo lejano. Este forma parte del ciclo en esta segunda o tercera etapa que tenemos sobre matemáticas y física para todos, que abarca también la parte de astronomía y astrofísica. La doctora Aretzaga es especialista en una gran variedad de temas que abarcan la formación de galaxias y su evolución. Núcleos galácticos activos, supernovas. Vamos a poder ver la gran amplitud de temas de investigación que realiza. La doctora Aretzaga hizo sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid y después en la Universidad Autónoma de Madrid y se incorpora al INAOE aquí en México. Es una de nuestras especialistas más activas también en la parte de apoyo a la educación, a la formación de nuevas generaciones. Es la directora de la Escuela Internacional para Jóvenes Astrónomos que hace la Unión Internacional de Astronomía. Y ella ha participado también ampliamente en todas las actividades que tenemos en la Academia Mexicana de Ciencias, incluyendo la serie de documentales y como responsable de la sección de astronomía. Es realmente un placer y le agradecemos a nombre de Fundación UNAM y del consorcio el que acepte esta invitación. La doctora Itziar Aretzaga también tiene una componente de la formación de infraestructura, de apoyo, vamos a poderlo ver, trabaja también en el Gran Telescopio Milimétrico y abrimos pues entonces una invitación a todos los estudiantes, los jóvenes investigadores que se quieran conectar y colaborar en sus investigaciones. El ciclo de conferencias ha resultado particularmente interesante, en donde desde el inicio estamos abordando temas de investigación en desarrollo. Esto le ha dado una identidad muy especial y nos ha permitido el que tengamos ahora participación, contactos con colegas, con estudiantes en numerosos lugares. Y a lo largo de estos ya 2 años, hemos ampliado la colaboración que tiene Fundación UNAM, en donde tenemos ahora una componente internacional extremadamente alta y muy, muy productiva. Nos acompañan en el panel el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade, la directora ejecutiva de Fundación, la licenciada Araceli Rodríguez, los coordinadores del Consorcio de Universidades por la Ciencia. Araxi Urrutia y Martín Serrano. Nos acompañan también los centros de estudios mexicanos de la UNAM en Arizona y en Londres. Entonces, con nuevamente nuestro agradecimiento y reconocimiento a la doctora Itziar Aretzaga, le paso la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación y muchas gracias a Itziar Aretzaga, que nos hace favor de acompañarlos el día de hoy con la presentación sobre estos temas vinculados a las galaxias en formación del universo lejano. Hemos querido escribir este ciclo de conferencias en lo que hemos llamado la nueva realidad. Y lo hemos llamado así porque justamente lo que queremos es trascender la visión exclusiva de la pandemia. Pero sí, a partir de eso, pues darnos cuenta de que algo muy importante es darle a la ciencia la importancia que tiene,
tomar muy en serio los avances en la investigación y sobre todo cobrar conciencia de que es muy importante cuidar este planeta que es nuestra casa común y qué mejor para poderlo hacer. Es una de las lecciones, es así, de la pandemia, que conociendo mejor el funcionamiento, la dimensión y la estructura del universo. Así que para nosotras es esta una oportunidad formidable y la verdad que hemos querido también y hemos aprendido también que las posibilidades que nos ofrecen estas redes de transmisión abren la posibilidad de comunicarnos mucho más lejos, de manera mucho más distante. Y además hemos podido congregar, pues a través de la participación de estudiantes, de académicos, de investigadores de distintos lugares del planeta, para que juntos nos compartan sus conocimientos, pero para que juntos compartan los avances de su investigación. De manera que casi ese es un círculo virtuoso el que tenemos alrededor de estos temas. Y además, con este ciclo de matemáticas y física para todos, lo que queremos es subrayar, yo creo que algunos hechos importantes. Uno primero, que una buena parte, no pudiera yo decir todo, pero una buena parte de las posibilidades de investigación que hoy tenemos son muy recientes, porque el equipo, la investigación, la tecnología, las capacidades de comunicarnos entre nosotros, la capacidad inclusive de conocer el universo, ubicando ya instrumentos de conocimiento y medición en el propio espacio, nos abren posibilidades muy, muy amplias, pues que antes ni remotamente podíamos sumar con ellas. Y otra segunda que va de la mano es que hoy nuestros jóvenes pues puedan ver en estas posibilidades el inmenso campo de investigación y de conocimiento que deriva de toda esta posibilidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías, los nuevos avances, las nuevas investigaciones. Aquí se trata de investigaciones en curso y yo creo que para Isiar y para Jaime y para todos nosotros sería muy grato que después de estas pláticas encontráramos que hay muchos más jóvenes interesados en entrar al mayor conocimiento de las matemáticas y de la física para todos y que muy pronto pues vayamos enriqueciendo este acervo de especialistas entre los que hoy destacan desde luego Isiar y Jaime y que muchos más estudiantes mexicanos y estudiantes de otros países que vean estas transmisiones puedan sumarse a este acervo, a este ejército de jóvenes que quieran aprender y conocer más del universo. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos de nuevo a esta presentación y escuchamos pues con mucho interés y con mucho gusto esta presentación que nos hará favor de presentar Itziar el día de hoy. Gracias a todos. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén a todos ustedes. Gracias, Jaime, gracias, Dionisio, por esta invitación y por la oportunidad de presentar al público de Fundación UNAM los resultados de las investigaciones que estamos haciendo desde el INAOE y con telescopios mexicanos para entender la formación y evolución de galaxias en el universo lejano, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con esta imagen, ¿no? Para ponernos en contexto de que no voy a enseñar, bueno, voy a enseñar algunas imágenes bonitas de galaxias, porque para poner en contexto y explicar lo que es una galaxia, pues mejor recurrir al universo cercano. Pero el centro de esos círculos rojos son el centro de los estudios que estamos haciendo en el INAOE dentro del grupo con el que trabajo para estudiar este tipo de temas, ¿no? Y para aquellos que no conozcan el INAOE, pues les presento el centro donde, donde habitualmente nos reunimos para trabajar en estos temas. El último año y medio, nuestra nueva realidad, desde luego, que cada uno hemos estado trabajando desde nuestras casas. Y también la batería de telescopios que tenemos a nuestra disposición en la comunidad del INAOE y también en la comunidad mexicana. Casi toda la infraestructura que tenemos es abierta a la comunidad nacional y también abierta a la comunidad internacional, muy especialmente los telescopios de colaboración internacional como son el Gran Telescopio Milimétrico o HOC, que tienen en estas fotografías de aquí arriba.
Antes de que se me olvide, les voy a decir que aquellos que quieran pueden seguirme en Twitter, donde suelo hacer resúmenes de los artículos científicos que voy publicando en un lenguaje pues más sencillo para la comunidad no especializada. Esas son algunas fotografías de mi quehacer científico, bien observando en telescopios, en coloquios de divulgación científica, aquí con mi grupo de investigación. Esta es una fotografía de antes de la pandemia, especialmente la visita de algunos estudiantes de la UNAM y de la UDLA y de universidades extranjeras que vinieron a pasar un verano de la investigación, y mis estudiantes de doctorado. Y aquí una fotografía en la nueva realidad de trabajar a distancia. De hecho, a esta hora el grupo de investigación se debe de estar reuniendo para trabajar. Y esta última, una de las escuelas a las que hacía mención Jaime, la Escuela Internacional de Jóvenes Astrónomos, ¿no? Pero vamos a hablar de galaxias, ¿no? Y cuando hablamos de galaxias, aquellos que son aficionados a la astronomía o profesionales de la astronomía, desde luego, les viene a la mente este tipo de galaxias. Galaxias cercanas, bien formadas, bien en forma de disco, bien en forma de esferoide, o incluso las magníficas imágenes que el telescopio espacial Hubble ha puesto a nuestra disposición del universo muy distante. Vamos a ir pasando sobre este zoo de galaxias que se nos presentan para tratar de entender dónde encajan los estudios que estamos haciendo desde el grupo del INNOVA. Así que empecemos con la Vía Láctea. La Vía Láctea es algo a lo que todos tenemos acceso y nos da una posibilidad de definir lo que es una galaxia, ¿no? Una galaxia es un ensamble autogravitante, gravita sobre sí mismo, de estrellas, gas, polvo y una sustancia exótica que llamamos materia oscura y que tiene una propiedad grandísima de ser el iniciador de la formación de las galaxias. Nuestra propia galaxia tiene 1 billón de masas solares. Una masa solar, el dato lo tienen aquí, es 2 pentayones de kilogramos, una cosa grandísima. Y esta cantidad de masa está repartida en un volumen de unos 100.000 años luz de distancia. Y cada año luz es una cantidad de alrededor de un poquito menos de 10 billones de kilómetros, ¿no? Normalmente los astrónomos trabajamos en parsec, pero para facilitar la comprensión yo voy a hacer todas las conversiones a años luz, porque es algo intuitivamente más fácil de comprender para el público no especializado. Es la distancia recorrida por la luz en el vacío en un año, y eso es el equivalente a 10 billones de kilómetros. Me gustaría recordarles que las estrellas que pueden ver a simple vista en una noche despejada en un sitio oscuro representan un volumen pequeñísimo de nuestra propia galaxia. Esta es una representación, esta no es nuestra propia galaxia porque nadie puede hacer una imagen de la Vía Láctea completa, ya que estamos dentro de la Vía Láctea, aproximadamente en una posición como la de este círculo, y el centro de este círculo. Y el círculo viene a representar el volumen que ocupan las estrellas que podemos ver a simple vista. La estrella más lejana que podemos ver a simple vista, aislada, viene a estar a unos 1.000 años luz de distancia de nuestro sistema solar, ¿no? Y la galaxia, el diámetro, como les he dicho, es unos 100.000 años luz, así que el diámetro de la galaxia es unas 100 veces más grande que el volumen de estrellas que podemos ver a simple vista. Podemos ver galaxias externas a la Vía Láctea a simple vista. Para los habitantes del hemisferio sur, esto no les pasa desapercibido, porque incluso sin ir a un lugar oscuro, las nubes de Magallanes se pueden ver fácilmente, ¿no? Esta es una imagen del hemisferio sur, donde se ve, bueno, un cometa fantástico, ¿no? Y aquí estas dos nubes, que no son nubes atmosféricas, aquí está la Vía Láctea, nuestra galaxia, y estas nubes no son nubes atmosféricas, son nubes de estrellas, ¿no? Y son galaxias satélites de nuestra propia galaxia. La nube grande de Magallanes tiene una masa unas 100 veces más pequeña que la Vía Láctea,
y es un poquito más grande que 10 veces más pequeña que la Vía Láctea. Es 160.000 años luz y tiene 14.000 años luz de diámetro. Y la nube chica pues también es un poquito más pequeña que la nube grande de Magallanes y se encuentra a unos 200.000 años luz. Y como digo, estas se pueden ver a simple vista desde el hemisferio sur. Andrómeda, que es la galaxia que tenemos aquí a la, abajo, es una galaxia gigante que también se puede ver a simple vista desde el hemisferio norte, pero con un poquito más de dificultad. Hay que saber muy bien dónde está. No pasa desapercibida si uno no sabe a dónde mirar. Andrómeda es una galaxia el doble de grande que la Vía Láctea. Ocupa 4 grados de distancia angular sobre el cielo. Eso viene a ser unas 8 lunas llenas, una detrás de la otra, en la dirección de la constelación de Andrómeda. Pero por supuesto que nadie hemos visto algo tan grande como 8 lunas llenas a simple vista. Pues porque es muy difusa y es muy difícil de ver a simple vista. Hay que realmente fijarse bien para poder ver su centro. Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de distancia. Eso quiere decir que la luz que vemos de Andrómeda ha tardado 2,5 millones de años en llegar hasta nosotros. Y no es la única galaxia de nuestro grupo local. Esta es una representación, este esquema, de lo que significa nuestro grupo local. Las dos galaxias principales, la Vía Láctea y Andrómeda, forman el centro gravitatorio de nuestra agrupación de galaxias, nuestro pequeño grupo local, y alrededor orbitan unas 54 galaxias pequeñas, satélites también, un poco de una masa similar o más pequeña que las nubes grandes de Magallanes, en un diámetro de aproximadamente unos 10 millones de años luz, centrado en este par de galaxias principales, Vía Láctea, Andrómeda. Nosotros somos un pequeño grupo dentro de un cúmulo mucho más grande de galaxias, que es el supercúmulo de Virgo. Esta es una representación de la constelación de Virgo, aquí con estas rayas verdes. Estas son estrellas de nuestra propia galaxia, pero en esta dirección proyectada se encuentra el centro de la gran agrupación de galaxias de la que formamos parte, el cúmulo de Virgo. Su centro es la galaxia Messier 87. Esta es la galaxia a la que le sacaron la fotografía del hoyo negro, que fue primera plana de todos los diarios hace un par de años. Y es el centro de nuestro supercúmulo. Y lo que se ve proyectado sobre el cielo son unas 2.000 galaxias que ocupan unos 15 grados del cielo, 30 lunas llenas una detrás de la otra en diámetro. Y ese es el universo local nuestro. A pesar de que Messier 87 se encuentre a 53 millones de años luz, el centro de nuestro supercúmulo, esto es realmente el universo local. Rápidamente vamos a empezar a ver galaxias que se encuentran a decenas de miles de millones de años luz, ¿no? Para ponerlo un poco en contexto, de nuevo, estos son diagramas que muestran la distribución de galaxias más cercanas a nuestro grupo local. Nuestro grupo local y el supercúmulo de Virgo se encontrarían en el centro de este diagrama. El radio de este círculo indica distancia y la circunferencia indica una pequeña circunferencia que podamos trazar, un pequeño arco que podamos trazar sobre el cielo observable, ¿no? Realmente es un arco bastante amplio y estos son mapas realizados con este tipo de telescopios, como los del Sloan Digital Sky Survey. Este es un telescopio de 2 metros de diámetro óptico, que lo que registra es dónde se encuentran las galaxias en, como digo, una pequeña franja del cielo. Y lo que estamos viendo es las zonas más rojas, es donde se agrupan una densidad mayor de galaxias, y las zonas negras son
las zonas donde hay menos densidad de galaxias. No es que no haya galaxias, pero hay muchísimas menos y en el contraste apenas se ve estas galaxias que habitan los voids, como se llaman en inglés, los hoyos dentro de la distribución a gran escala de las galaxias. Y esta distancia trazada de la distribución de galaxias con este telescopio, pues llega hasta distancias de unos 2.000 millones de años luz. Esto un telescopio de 2 metros óptico lo puede hacer relativamente fácilmente. Y viene a representar que la distribución de galaxias en el universo no es completamente homogénea. Tenemos grandes agrupaciones de galaxias en zonas ligadas gravitacionalmente que llamamos cúmulos de galaxias, y hay zonas en las cuales las galaxias pues no están agrupadas preferencialmente y son las zonas del campo, ¿no? Zonas donde no se encuentran ligadas principalmente, pero sí puede haber pequeños grupos de galaxias, pero no grandes aglomeraciones de galaxias. ¿Cómo sabemos la distancia a estas galaxias? Desde luego que la posición simplemente es registrar en una imagen y ver las coordenadas sobre el cielo, y para poder medir la distancia recurrimos a un método que llevó a la deducción de que nuestro universo es un universo en expansión. Eso es lo que llamamos la ley de Hubble-Lemaître. Y este es un esquema que viene a representar cómo podemos medir las distancias y cómo se llegó a esta conclusión, ¿no? Observacionalmente, cuando descomponemos la luz a través de un espectrógrafo y podemos ver, igual que en un arco iris, que se descompone la luz en sus colores, con un espectrógrafo podemos llegar a una resolución espectral mucho más grande, de tal manera que podemos llegar a ver las excitaciones y desexcitaciones que producen líneas de emisión y de absorción del material que compone aquello que estamos observando. En general, en las galaxias estamos hablando del medio interestelar y de las atmósferas de las estrellas que se encuentran en esas galaxias. Bien, si observamos una estrella de nuestra propia galaxia, podemos ver estas líneas, en este caso de absorción, las que están representadas en este esquema, a una cierta posición que es muy cercana a la que podemos ver en el laboratorio. Estas son las mismas transiciones de los elementos químicos que se pueden estudiar en un laboratorio exactamente a las mismas longitudes de onda donde ocurre. Y sin embargo, cuando uno va a galaxias que son cada vez más y más lejanas, lo que encontramos es que estas transiciones de los elementos químicos y de las moléculas se encuentran recorridas hacia el rojo. Ahora, este efecto, que es común y se puede medir incluso en la Tierra cuando una fuente se encuentra en movimiento, y que lo llamamos efecto Doppler en física, en cosmología realmente se debe a la propia expansión del universo. El efecto fue descubierto por el astrónomo Edwin Hubble, él mismo echando mano de los resultados de Henrietta Swan Leavitt, que descubrió un método para medir distancias cuando existían estrellas pulsantes que llamamos cefeidas. Conjuntando ese método de Henrietta Leavitt, Edwin Hubble se dio cuenta de que cuanto más lejana estaba una galaxia, este efecto del corrimiento al rojo era más grande. Y la interpretación correcta fue ofrecida por el sacerdote belga Georges Lemaître, también cosmólogo, que ligó a través de la teoría de la relatividad general de Einstein que este corrimiento al rojo, este desplazamiento hacia el rojo, no viene sino a medir, la interpretación es, no viene sino a medir cuán grande es el universo hoy en día que recibimos las ondas, este R0, con respecto a cuando fueron emitidas. Es una medición de cuánto más grande es el universo hoy respecto a cuando esa luz fue emitida por el objeto astronómico, ¿no? Entonces, midiendo este desplazamiento de las líneas espectrales de emisión o de absorción de los diferentes elementos químicos que existen en los astros, es que podemos saber cuánto más grande es el universo hoy respecto de cuando fue emitido, y a través de un modelo cosmológico podemos deducir cuál es la distancia
indirectamente a través de este desplazamiento. No en todos los objetos astronómicos se puede aplicar el método de Henrietta Swan-Leavitt, solamente en las galaxias más locales. Y para el resto necesitamos recurrir a este tipo de calibraciones para poder medir la distancia de los objetos. Y es así que sabemos que estos objetos se encuentran a la distancia que estamos poniendo en este diagrama. Y también es cómo podemos encontrar objetos más y más distantes. Este es, por ejemplo, un quasar, un objeto astronómico que se encuentra a un corrimiento al rojo de 7. Eso quiere decir que el universo era 8 veces más pequeño cuando se emitió esta luz que hoy en día. Y, por ejemplo, esta línea, que es la línea de desexcitación del átomo de hidrógeno, es la línea de Lyman alfa, que básicamente se produce cuando un electrón que se encuentra en el primer nivel de excitación del átomo de hidrógeno cae a su nivel base. Entonces se produce la línea de Lyman alfa. La línea de Lyman alfa es una línea ultravioleta, se da a 1200 angstroms, a 120 nanómetros en la luz ultravioleta. Y sin embargo, en el espectro observado de este objeto podemos ver esta línea en el infrarrojo, alrededor de una micra. Se ha recorrido 8 veces la longitud de onda hacia el infrarrojo, ¿no? Este es el método que uno utiliza para buscar objetos a muy grandes distancias. Y estas son imágenes otra vez del telescopio espacial Hubble, en el cual lo que se buscan es tomando cuál es el espectro, cuál es la emisión por longitud de onda de las galaxias, se buscan trazadores que nos indiquen que son galaxias muy distantes, ¿no? Esta en particular, por ejemplo, aquí estamos viendo otra vez la zona del ultravioleta corrida hacia una micra, hacia el infrarrojo, y a través de la combinación de imágenes en diferentes bandas se puede hacer la búsqueda de candidatos. Y este en particular, esta galaxia roja que ven aquí, este es uno de los candidatos a corrimiento al rojo más grandes que se tiene hasta el momento, corrimiento al rojo 10. La más grande, de alguna manera confirmada, es esta galaxia en otro campo diferente al que les he mostrado antes. Es una galaxia corrimiento al rojo 11, eso quiere decir que se encuentra a 32.000 millones de años luz de distancia de la Vía Láctea. Y eso quiere decir que la luz de este objeto ha pasado el 95% del tiempo de vida del universo viajando hasta nosotros. Son distancias fantásticas, ¿no? Y estos son diagramas técnicos. Esta es la posición de la galaxia en la imagen y esto es la información espectral con la cual se ha podido deducir que la solución más factible para el espectro de esta galaxia, que son los datos que tienen aquí en sólido, pues es esta línea roja y, por lo tanto, una galaxia a corrimiento al rojo 11. Hay otra información importante que tener en cuenta cuando uno estudia las galaxias y es que, a pesar de que estamos acostumbrados a ver imágenes de galaxias e información de galaxias en el óptico y en el infrarrojo, realmente las galaxias se emiten en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético y eso también tiene información importante. Y en particular, para mi equipo de trabajo, es importante la emisión en el infrarrojo y en el milimétrico porque esto es la reemisión del polvo. Y como pueden ver las formas, si uno va desde el radio hasta los rayos X, de menor a mayor energía, pues uno está atendiendo a diferentes procesos físicos que están ocurriendo en las galaxias. Cuando vamos al radio estamos hablando de emisión no térmica, en particular electrones libres en campos magnéticos, por ejemplo. Cuando estamos hablando del infrarrojo estamos hablando de la reemisión del polvo que se encuentre en esas galaxias. El polvo son agregados de materiales pesados, de elementos químicos complejos, ¿no? Como hierro, silicatos, etcétera, y eso absorbe la radiación y la reemite, y por supuesto su distribución es donde da
qué tipo de imagen uno va a tener en el infrarrojo. Y en rayos X de nuevo estamos viendo, bueno, en las estrellas estamos viendo la emisión de las atmósferas de las estrellas en el óptico. Y cuando uno se va a rayos X y rayos gamma, de nuevo estamos hablando de procesos complejos, de no térmicos, que también involucran a electrones libres. La emisión de las galaxias, si uno atiende a cuánta energía irradiada en estas bandas del espectro electromagnético, para Andrómeda, por ejemplo, que es esta imagen de aquí, pues la mayor parte de la energía se irradia en el óptico e infrarrojo, y también hay, este es en longitud de onda, este es el infrarrojo milimétrico. El infrarrojo milimétrico también hay una cantidad de energía interesante radiada por esta galaxia, mientras que en el radio estaríamos a este nivel y en rayos X estaríamos a este nivel aproximadamente, pero estos son 100 veces más pequeño la radiación en el infrarrojo que en el óptico para Andrómeda. Pero esto cambia radicalmente dependiendo de la cantidad de polvo que la galaxia tenga. Y en particular, en los centros de formación de estrellas hay una gran cantidad de polvo y, por lo tanto, esta emisión en el infrarrojo, que aquí se ve más pequeña en Andrómeda, puede llegar a ser dominante. Y, de hecho, si uno hace un estudio de los campos más profundos, como por ejemplo el campo ultraprofundo de Hubble, que vemos aquí la imagen preciosa del telescopio espacial Hubble, y nos vamos a telescopios con los cuales podemos hacer imagen en ondas milimétricas, como con el arreglo de telescopios ALMA que se encuentra en Chile. Esta es exactamente la misma zona del espacio, pero en dos longitudes de onda diferente, aquí en el visible y aquí en ondas milimétricas, a 2.000 veces energías más pequeñas que las que pueden detectar nuestros ojos. Bien, el hecho de que exista polvo cósmico en este tipo de galaxias hace que cuando estudiamos la radiación de zonas del cielo donde no hay en principio objetos cercanos, podamos llegar a tener esta distribución de energía radiada. Esta es la zona del óptico, hasta 10 micras, o sea, estamos hablando de óptico infrarrojo realmente. El infrarrojo empezaría aproximadamente aquí, y esta es la parte del óptico visible. Y cuando hablamos del infrarrojo lejano o el infrarrojo medio, nos encontramos en esta zona de aquí roja. Hay un pico alrededor de 200 micras y después decrece, ¿no? Pero lo que nos está diciendo esta figura es que en el universo hay la mitad de la energía, las dos montañas se encuentran al mismo nivel y, por lo tanto, hay tanta energía radiada por astros en el milimétrico, en ondas milimétricas e infrarrojas lejanas, como en el visible. Y para estudiar esta zona del espectro y para entender qué papel juegan los objetos en emitir esta parte del espectro, tenemos telescopios como el telescopio ALMA, que es fantástico para hacer imágenes bien definidas a alta resolución espacial de objetos ya detectados, o tenemos telescopios como el que tenemos en México, que es el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Es un telescopio de plato simple, de 50 metros de diámetro, se encuentra localizado en el Chiltépetl, un volcán extinto al lado del Pico de Orizaba, el pico más alto de México. Nos encontramos a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y este telescopio es un telescopio reflector, es decir, su plato principal de 50 metros refleja la energía, refleja la radiación electromagnética recibida desde los astros, la concentra en el secundario, que se encuentra aquí, y después esto pasa por este hoyo que se encuentra en el plato principal. Este es un hoyo de 2 metros y medio, de hecho, y después esto llega a, como veremos, a donde se encuentran los instrumentos científicos, donde realizamos la recepción de esta información, ¿no? El telescopio se encuentra en operación ya para ciencia desde el 2014, y les voy a enseñar algunos de los datos que hemos tomado
con este telescopio y algunos de los resultados que tenemos, sin ser completamente exhaustivos porque sería imposible en una plática de esta naturaleza, ¿no? Y al principio operábamos con los 32 metros internos del telescopio mientras se completaba la superficie hasta los 50 metros de diseño del telescopio. Ah, y aquí se me olvidó decir, este es Alfonso Serrano, que fue el iniciador de este telescopio, el gran promotor e investigador principal del telescopio, que falleció hace algunos años. Esta es la localización, así se ve el pico de Orizaba desde Puebla, con teleobjetivo, por supuesto, y aquí se encuentra el Tiltepetl, y este piquito que le sale, ese es el gran telescopio milimétrico. Y esto es ya dentro del gran telescopio milimétrico, la sala de recepción, que se encuentra aproximadamente, esta es una fotografía independiente, por supuesto, este es el cuarto de control del telescopio, que se encuentra a este nivel. El telescopio, por supuesto, gira, y junto con él gira el cuarto de control, porque se encuentra acoplado a la estructura del telescopio, ¿no? Y los instrumentos se encuentran en un nivel superior, en un nivel superior a donde se encuentra esta flecha del cuarto de control, ahí es donde se encuentran los instrumentos. Y este es el tipo de instrumentación que tenemos, que teníamos originalmente operando en el GTM. Es importante introducirlos porque los datos que les voy a mostrar a continuación están tomados con estos instrumentos. Uno de ellos es Aztec, es una cámara de imagen, y tan solo tiene 144 píxeles. Hoy en día está retirada porque estamos esperando el nuevo instrumento que vamos a acoplar para imagen, y otro es el buscador de corrimientos al rojo, el espectrógrafo con el cual podemos descomponer la luz y buscar las transiciones que nos den el corrimiento al rojo de estos astros, ¿no? Este es el primer artículo científico que sacamos con el RSR, el receptor de corrimientos al rojo, y con Aztec, y fue no buscando galaxias nuevas, sino yendo a estudiar galaxias que ya habían sido detectadas con otros telescopios, pero buscando su contenido de gas molecular para tratar de entender cómo es la formación de estrellas alrededor de núcleos galácticos activos. Y estaba encabezado por esta astrónoma estadounidense, Alison Kirkpatrick, que en ese momento era estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts. La Universidad de Massachusetts son nuestros socios con el gran telescopio milimétrico. Eso se me olvidó decirlo, es un proyecto binacional, por lo tanto, completamente internacional en cuanto a su composición de equipos de investigación. Y este es una imagen de una de estas galaxias que estudiamos con Alison a 733 millones de años luz, y este es uno de los espectros que sacamos para esta galaxia en particular, y lo que estamos viendo aquí es la línea de emisión del monóxido de carbono, la desexcitación rotacional del primer nivel excitado al nivel base, y como digo, el corrimiento al rojo ya era sabido, se podría deducir de hecho por la detección de esta línea, pero aquí lo que queríamos deducir es cuánto gas molecular había y por lo tanto cuál era la eficiencia de formación de las estrellas dentro de este tipo de objetos que tienen un pequeño cuásar, un pequeño núcleo galáctico activo que emite muchísima energía. Estos son hoyos negros con gran acrecentamiento y por lo tanto gran inyección de energía en su medio interestelar, y pensábamos que quizá a través de este mecanismo la formación estelar podía estar suprimida, y lo que encontramos es que la eficiencia es prácticamente la misma que en otras galaxias sin este hoyo negro. Este es uno de los mapas más profundos que hemos hecho con el gran telescopio milimétrico en su configuración de 32 metros, buscando galaxias en formación, galaxias que tengan grandes tasas de formación de estrellas y que se encuentren a muy grandes distancias. ¿Por qué hablamos de galaxias en formación en el universo lejano? Primero, porque las buscamos que se encuentren muy lejanas para que nos den una idea de cómo eran esas galaxias en el pasado, ya que esa luz ha tardado tanto en llegar hasta nosotros. Las estamos viendo como eran en los primeros a miles de millones de años de nuestro universo, ¿no? Y lo que estamos viendo en esta imagen azul aquí
Esta es la imagen tomada con la cámara Aztec con la configuración de 32 metros del gran telescopio milimétrico. Toda la parte donde no vean circulitos quiere decir que puede ser parte del ruido de detección sobre la imagen, y donde ven circulitos son zonas más brillantes donde se encuentran las galaxias. Esta imagen en particular la tomamos en un campo profundo que se llaman los Frontier Fields. Los Frontier Fields están enfocados a una de estas grandes acumulaciones de galaxias que sabemos que podemos mapear con los telescopios más cercanos que tenemos. Y el por qué hacemos eso no es tanto porque queremos estudiar el cúmulo de galaxias cercanos, sino lo que queremos es que el cúmulo ejerza como telescopio natural. La gravedad del propio cúmulo puede torcer la luz, de tal manera que si nosotros estamos aquí en este diagrama Tierra y aquí tenemos una galaxia muy, muy, muy lejana, la luz que viene de esa galaxia siente el campo gravitatorio del cúmulo y se tuerce, es torcido por la gravedad de ese cúmulo, y eso hace que esa luz sea más fácilmente detectable, porque es como si tuviéramos una lente gravitatoria, en este caso, pero como si fuera una lente de telescopio adicional, ¿no? Entonces podemos ver objetos que son mucho más tenues de lo que naturalmente podríamos detectar con nuestro telescopio terrestre, gracias a que tenemos una lente gravitatoria en medio. Después el análisis es mucho más complicado, pasa por hacer este tipo de diagramas en el cual estas son las zonas del cielo en negro, donde esperamos que la amplificación a través de este cúmulo, esta gran acumulación de materia del cúmulo que se encuentra entre la galaxia lejana y nosotros, tenga una amplificación máxima, y después tenemos que corregir por esa amplificación máxima para tratar de entender cuáles son las propiedades de esa galaxia. Y en este caso, esta galaxia en particular que ven aquí, este circulito, tiene esta mancha alrededor que no pasa nuestros límites de detección más allá de 4 sigma, más allá de 4 veces el ruido natural de la imagen, como para decir es una galaxia, pero realmente lo que es una imagen secundaria de la galaxia, porque el campo gravitatorio del cúmulo es tan grande que en ciertas posiciones, cuando pasa la luz de una galaxia lejana a través del cúmulo, esta imagen aparece como una imagen múltiple, se rompe la imagen de la galaxia y nos ofrece 3 imágenes que son de la misma galaxia sobre la imagen registrada por el telescopio. Entonces, esta galaxia, esta es una imagen del telescopio espacial Hubble, esta es la huella donde podemos hacer la detección de la galaxia con Aztec, con la cámara de imagen del gran telescopio milimétrico. Esta es exactamente la misma galaxia. Y esta galaxia es una galaxia relativamente normal, tan solo forma estrellas a unas 10 veces la tasa de formación de estrellas de la Vía Láctea. El récord de distancia lo tenemos con una galaxia a corrimiento al rojo 6. Eso quiere decir que estamos viendo una galaxia que se encuentra a 27.000 millones de años luz hoy en día. Hay que tener en cuenta la expansión del universo. Hoy en día la distancia natural de esa galaxia es unos 27.000 millones de años luz. Y este es un estudio realizado por uno de mis estudiantes de doctorado, Jorge Zavala, ya graduado y ahora investigador en el NOAA, en el Observatorio Nacional de Japón. De nuevo, recurrimos a este truco de buscar una galaxia que esté, en este caso es una galaxia, no un cúmulo de galaxias, que esté amplificando la luz de la galaxia distante. Esta es la imagen, esta es la imagen con Aztec, porque es un plato simple, tiene una nitidez mucho peor que la que se puede hacer con ALMA, con el interferómetro de Chile, y esta es la imagen de ALMA, el arco rojo, que muestra otra vez que la imagen de la galaxia distante se rompe en pedacitos debido al efecto gravitatorio, y la imagen, la huella verde es una imagen de dónde se encuentra la galaxia que está realizando este efecto gravitatorio, y es una imagen también del Sloan Digital Sky Survey.
Y aquí tienen los datos del espectrógrafo, del redshift receiver, en el cual se pueden volver a ver las líneas del monóxido de carbono y del agua, a través de las cuales fuimos capaces de deducir la distancia a esta galaxia. Y no solo la distancia, sino las propiedades de eficiencia de formación de estrellas y la tasa de formación de estrellas de esta galaxia. Lo que les estoy mostrando hasta ahora son una galaxia aquí y otra galaxia allá, pero por supuesto que lo que queremos es entender las propiedades globales de formación de estrellas en las galaxias en el universo lejano. Y hoy en día ya tenemos una buena representación de cómo se comportan las galaxias que vemos en el visible, ¿no? Y vienen a estar representadas en esta curva que vemos aquí. Esto es hoy, esto es el principio de los tiempos, con la gran explosión que formó nuestro universo. Y los censos de galaxias en el visible han podido trazar que la formación de estrellas tuvo un pico aproximadamente en el primer 4 mil millón de años después del principio de los tiempos, ¿no? En el infrarrojo, en el milimétrico, también tenemos censos que nos pueden dar cuenta de esta gran subida, o sea, desde ese momento hasta hoy en día, la tasa de formación de estrellas ha bajado y, por lo tanto, los albores, de alguna manera, de la formación de estrellas en las galaxias, esa época ya pasó hoy en día. Y hacia atrás de esta época, los censos en el óptico también tienen una buena estadística. Pueden ser mejoradas, pero hay una buena estadística para decir que hay un decaimiento y que, por lo tanto, la formación de estrellas fue subiendo hasta este pico y después fue bajando. Sin embargo, los censos en el infrarrojo aún no han podido ser suficientemente, infrarrojo y milimétrico, no han podido ser suficientemente amplios para esclarecer cuál es el papel de las galaxias que tienen grandes cantidades de polvo. Y sabemos que el polvo es muy importante para la formación de estrellas, porque es en estos entornos protegidos donde se forman las grandes fábricas de estrellas, de galaxias que forman estrellas a cientos de masas solares por año. Y para eso es que hemos construido una cámara que estamos esperando recibir ya en cuanto podamos, nos dé los permisos de importación para poder traerla a México, que llamamos Toltec. Entonces, Toltec es una colaboración internacional. El investigador principal es Grant Wilson, de la Universidad de Massachusetts. Yo soy la directora científica del proyecto. Alex Pope es mi colega y también es la deputy project scientist, la subdirectora científica. Y es una colaboración de 7 instituciones de Estados Unidos, México y Gran Bretaña. Agrupa a más de 50 científicos en el equipo científico e instrumental de Toltec, y hay alrededor de 300 investigadores que se han interesado en el diseño de los censos extragalácticos que vamos a hacer con esta cámara. Y hay garantizadas para los primeros 4 censos de esta colaboración 400 horas del telescopio entre 2021 y 2023. Esto solamente para que tengan una idea de que estamos hablando de grandes equipos, de que lo que les estoy mostrando de datos no se hace, lo hace una sola persona, ni siquiera una persona, un investigador con 2 o 3 estudiantes. Estamos hablando de colaboraciones de varias decenas de personas. Y después podemos describir por qué se necesitan equipos tan grandes, pero es muy importante, muy, muy especialmente cuando uno requiere tanta cantidad de tiempo de telescopio para realizar estudios, ¿no? Esto es Toltec en el laboratorio de Massachusetts. Este es Aztec, 144 detectores con los cuales les mostraba que estábamos haciendo las imágenes hasta hace poco. Bueno, pues con Toltec vamos a tener 6.300 detectores de nueva tecnología. Esta es otra vez Aztec. Esto es las tripas de Toltec. Este es el equipo, una de las reuniones del equipo. Y pues la capacidad de detección con Toltec es unas 100 veces más grande que la velocidad de cartografía que tenemos con Aztec. Así que es una máquina maravillosa. Entonces, para ejemplificarlo, este es el mapa con el 32 metros de, con la configuración de 32 metros del gran telescopio milimétrico, un mapa que tardamos 25 horas en poder hacer la detección de estas 16 galaxias
con un límite por encima de 3 veces el ruido natural de la imagen. Bueno, con Toltec, en 62 horas de observación, vamos a poder hacer, esta pequeña área aquí metida, medio grado cuadrado. Cada uno de estos puntitos que ven es una simulación de galaxias que vamos a poder detectar. La abundancia de galaxias pensamos que la tenemos bien determinada a través de otras observaciones, así que estimamos que vamos a poder detectar en 62 horas unas 2.500 fuentes. Y ahora, si amplificamos qué se va a ver dentro de aquí, pues podemos ver estos puntitos. Cada uno de estos puntitos, yo entiendo que a la gente no especializada no le diga nada, pero a mí me llena de emoción, porque esas son galaxias en formación a grandes distancias, y ese es el tipo de información que estamos buscando para tratar de entender el papel del polvo y el enriquecimiento químico que han tenido estas galaxias para poder darse estas grandes fábricas de estrellas, ¿no? Este es un diagrama técnico que viene a resumir cuán profundamente uno puede ir frente a cuál es el área que uno puede cubrir en un cierto tiempo. Y con 100 horas de observación, esta es la línea que Toltec puede hacer. Hay una parte que pues, no sabemos muy bien cómo nos va a funcionar, pero si somos optimistas vamos a ser capaces de estar en esta línea. Es decir, vamos a poder cubrir alrededor de un grado cuadrado del cielo, 4 lunas llenas en 100 horas, a una profundidad similar a lo que puede hacer ALMA. Y eso abre un campo de estudio grandísimo. Y esta es mi última transparencia, simplemente para decirles por qué estamos haciendo todo esto. Estamos haciendo todo esto, estamos trayendo este nuevo instrumento en el cual estamos trabajando arduamente y que esperamos este mes ya tenerlo acoplado al telescopio, porque lo que queremos ver es a lo largo del tiempo cómo se han ido formando las estrellas y el polvo que nos lleven a el tipo de galaxias que vemos hoy en día a nuestro alrededor. Y aquí voy a dejarlo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por una excelente presentación. Yo creo que más que ninguna otra de las ponencias que hemos tenido en los últimos meses, esta sí que nos ha llevado a los confines del universo. Vamos a pasar a unas preguntas. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Y la primera pregunta es, ¿qué tanto nos podemos realmente acercar con estas nuevas tecnologías a poder realmente medir los inicios, ¿no? O capturar la energía y pues, reconstruir las imágenes de los inicios del universo? A ver, cada telescopio está optimizado para hacer recepción en diferentes longitudes de onda y también está optimizado para hacer diferentes casos científicos. Entonces, este es un telescopio dedicado a la recepción de ondas milimétricas. Estamos hablando de objetos que están oscurecidos por el polvo, es decir, que para ello tienen que haber ya habido una concentración gravitatoria dentro de las galaxias y esta fragmentación de estrellas, y tiene que haberse creado el polvo. Entonces, de acuerdo a nuestros modelos, pensamos que vamos a poder llegar hasta objetos que emiten alrededor del 95-96% de vida del universo ha pasado para que llegue esa luz hasta nosotros. Pero no estamos hablando del inicio, no estamos hablando del Big Bang. También con este tipo de telescopios podemos estudiar el fondo de radiación cósmico de microondas, que se liberó a los 300.000 años después del comienzo del universo. Otra vez, esos son un tipo de estudios que normalmente se suelen hacer desde el espacio. Hay telescopios dedicados para ello, pero para algunos casos científicos, como por ejemplo distorsiones, pues vamos a poder llegar con esto. Pero el principio, el minuto cero del universo, no, este tipo de telescopios no está hecho para eso. De hecho, no tenemos telescopios para ello. Hacemos inferencias sobre esas épocas tan tempranas a través de otra información, como puede ser la información del fondo de radiación cósmico de microondas, que, como digo, se originó 300.000 años, alrededor de 300.000 años después del origen del universo, ¿no? Muchas gracias. Conforme nos vamos acercando, o bueno, más bien nos vamos alejando cada vez más, vamos también hacia atrás en el tiempo.
¿Hay alguna variación en las áreas donde está ocurriendo la formación de estrellas entre las galaxias más cercanas? Por lo tanto, las estamos viendo en un tiempo más real versus las galaxias más lejanas y por lo tanto las estamos mirando en un momento más antiguo. Esta es una pregunta muy importante. De hecho, tenemos varios trabajos tratando de responder esta pregunta. Y lo que sí que vemos es que la eficiencia de formación de las estrellas depende fuertemente de la tasa de formación que se está sustentando, del tipo de galaxias que estamos estudiando. Pero cuando estamos hablando de galaxias que ya sustentan tasas de formación de estrellas similares a la Vía Láctea o por encima de la Vía Láctea, la eficiencia parece ser muy similar. Ahora, eficiencia es nuevas estrellas con respecto a cuánto gas tienes para poder formar las estrellas. Lo que sí que vemos es que las galaxias en el pasado, al menos hasta corrimientos al rojo de 2, 3, tienen una tasa de formación estelar muchísimo más grande que ese tipo de galaxias en el universo más cercano. O esas son más abundantes, al menos. Galaxias que forman ese tipo de grandes tasas de formación estelar en el universo más lejano. Si nos vamos muy, muy lejos, como a las galaxias más lejanas que he presentado, entonces, de nuevo, las tasas que estamos viendo son relativamente más pequeñas. Pero no sabemos aún, y eso es lo que queremos hacer con Toltec, si esas galaxias tan, tan formadoras de estrellas de cientos de masas solares al año existen o no existen a esas grandes distancias. Eso todavía lo tenemos por explorar. Muchas gracias. Tenemos interés en el Gran Telescopio Milimétrico. La primera pregunta es, ¿qué tipo de estudios son los que se realizan en ese telescopio que no se pueden realizar en otros telescopios? Cualquier cosa que tenga grandes cantidades de polvo, y estamos hablando de la formación de todo tipo de astros, formación de planetas, formación de estrellas, formación de galaxias. Ese es el tipo de estudios que uno tiene que hacer en telescopios milimétricos. Ya cuando los astros se han formado, han dispersado las nubes de polvo de los cuales han nacido, entonces ya hay estudios que se pueden hacer con otros telescopios y es más eficiente hacerlos con otros telescopios. No quiere decir que la información del milimétrico no sea rica, no sea algo que pueda aportar. Pero para astros ya formados, los telescopios milimétricos los que nos está dando cuenta es de cómo radia el polvo o cómo se comportan los electrones libres en campos magnéticos, porque también hay objetos como núcleos galácticos activos, por ejemplo, que tienen radiación no térmica, radiación que no simplemente por la temperatura a la cual se encuentran los granos de polvo, sino que lo que nos están diciendo es pues la fortaleza de los campos magnéticos o la ionización que ocurre en esos medios, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de objetos que se pueden estudiar con este tipo de telescopios, pero apuntan siempre a un tipo de procesos físicos para los cuales son sensibles, ¿no? Y no para otros. Ok. Creo que me voy a tomar la libertad de regresar un poquito a estos núcleos. Pero la otra pregunta sobre el Gran Telescopio Milimétrico es si se puede visitar. Sí, se puede visitar, no ahora mismo porque estamos en pandemia y ahora mismo ni siquiera hemos reiniciado operación científica desde el principio de la pandemia, desgraciadamente, por eso estamos esperando la importación. La cámara estaba lista hace más de un año, así que la tenemos en Estados Unidos en cajas esperando a ser importada, porque estamos esperando a ver cuándo podemos ir al telescopio. Ahora mismo no, pero en cuanto tengamos una situación un poco más normalizada, se puede solicitar a la oficina del proyecto una visita y pues tiene que pasar por todos los trámites de autorización y de seguridad, pero sí hay visita al público para el telescopio. Ok. Bueno, volviendo a los núcleos galácticos, ¿cuáles son y cuáles son los que están activos? Sí. ¿Y cuál sería su importancia? He pasado súper súper deprisa por ahí, porque es uno de mis objetos de estudio, pero podríamos dar una plática diferente sobre núcleos galácticos activos, ¿no? Entonces, bueno, todas las galaxias tienen un núcleo, porque hay una densidad mayor en el centro que en la periferia, pero en algunos de ellos
el hoyo negro supermasivo central se encuentra activo. Pensamos que todas las galaxias masivas tienen un hoyo negro supermasivo de más de 1 millón de masas solares, en algunos casos hasta de 1.000 millones de masas solares. Pero no en todos esos hoyos están activos. ¿Qué quiere decir que estén activos? Quiere decir que están tragando material y a través de la fricción que el material que circula alrededor del hoyo negro genera, se genera una gran cantidad de energía. Y entonces tienen un núcleo hiper, hiper brillante. Algunas veces el núcleo es tan brillante que opaca el brillo del resto de la galaxia. ¿Por qué son importantes? Pensamos que esos hoyos negros supermasivos juegan un papel primordial en la regulación de la formación de las estrellas de la galaxia. Eso es lo que estamos empezando a intuir ahora a través de diferentes evidencias, ¿no? Ah, pero sin duda existen. Y el por qué son importantes, bueno, pues han debido ser importantes. Pensamos que esa es la importancia, pero quizá nos sorprendan nuevos estudios, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Liliana Gutiérrez y nos pregunta si las galaxias, que son las más lejanas, también son las más antiguas. ¿Sería posible que todas esas galaxias que se están detectando con estos telescopios tan avanzados ya no existan o que ya no estén en la misma posición? A ver, en la misma posición no están, sin duda, porque el universo se encuentra en expansión y la imagen que tenemos es la imagen que emitieron hace muchísimos años, en algunos casos decenas de miles de millones de años, ¿no? Así que la posición no es la misma que cuando lo emitieron. Sabemos que simplemente por la expansión la distancia hoy en día es muchísimo más grande que cuando la emitieron respecto de nuestra posición de la Vía Láctea. ¿Es posible que hayan desaparecido? Es muy poco probable que hayan desaparecido. No conocemos mecanismos de desintegración de galaxias. Lo más probable es que hayan seguido evolucionando y que sus estrellas sean más viejas, que hayan formado nuevas estrellas a través de colisiones con otras galaxias, a través de agregaciones con otras galaxias. Pero nunca lo vamos a saber, porque esas galaxias tan, 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 tan lejanas que estamos detectando con estos telescopios, la luz que emiten hoy en día no la vamos a recibir nunca. Nunca. Okay. Bueno, eso es muy interesante. Nos preguntan precisamente respecto a este viaje hacia atrás en el tiempo, ¿cuál es cuál es la edad de estas galaxias que se están detectando? Esa es una pregunta difícil porque depende de cómo uno entienda edad. Cuando decimos esta galaxia tiene, 2.000 millones de años, estamos diciendo que la estamos viendo cuando emitió su luz a 2.000 millones de años. Pero ¿cuándo originó? Esta es una pregunta muy difícil porque ¿dónde pone uno el origen de una galaxia? Uno puede decir, esto lo hacemos con mis colegas de la UNAM, los teóricos, ¿no?, con los cuales colaboro del Instituto de Astronomía, estamos haciendo simulaciones para ver cómo formamos este tipo de galaxias. Entonces dice Aldo Rodríguez, bueno, yo voy a llamar a este halo de materia oscura formado el nacimiento cuando tiene el 50% de la masa que hoy en día. Pero, ¿y por qué no el 10%? ¿Y por qué no el 5%? ¿Y por qué no el 1%? Es decir, poner un momento cero necesita una definición. No hay una cosa como un nacimiento de un humano, algo tan dramático en el nacimiento de una galaxia. La galaxia, según nuestro entendimiento actual, viene de la agregación a lo largo del tiempo de más y más materia alrededor de una sobredensidad que se creó al principio del universo, ¿no? Entonces, ¿qué edad tienen? Bueno, podemos hablar de la edad de las estrellas que se encuentran en la galaxia o de la mayoría de las estrellas que se encuentran en esta galaxia. Y en ese sentido son galaxias jóvenes porque la edad de esas estrellas comparada con la edad del promedio de las estrellas de nuestra galaxia pues son mucho más jóvenes que las de nuestra galaxia. Es una pregunta compleja, necesita una respuesta más compleja de lo que puedo hacer en este espacio, ¿no? Sí, y yo creo que es una respuesta que también alude a cuál es la definición de galaxia, ¿no? Exactamente. Y está muy interesante que las galaxias no desaparezcan. Pueden ser canibalizadas, pueden desaparecer
en la panza de otra galaxia, si ustedes quieren, ¿no? De hecho, hay galaxias alrededor de la Vía Láctea que sabemos que ya no son independientes, están completamente sometidas al campo gravitatorio de nuestra galaxia. En ese sentido, desaparecen porque forman a pasar parte de una galaxia más grande. Pero galaxias bien formadas, gigantes como esta, no desaparecen, pueden coalescer con otra, ¿no? Pero no desaparecen. Ok. Nos preguntan también cuál es la relación entre la formación de galaxias y la etapa de hiperinflación del universo. Uy, qué pregunta más interesante. La etapa de hiperinflación del universo, estamos hablando de la primera fracción del primer segundo del universo, ¿no? Estamos hablando de 10 a la menos 36 segundos. Ahí es cuando se encuentra la etapa de hiperinflación, lo que llamamos inflación, ¿no? Entonces, las propiedades del universo en ese momento se puede, a través de esta hiperinflación, crear estas fluctuaciones en el campo de materia que sean semillas de estructuras que nazcan después. Es un proceso complejo y bastante, ¿cómo diríamos?, especulativo de cómo ligar ambas. Pero quizá las fluctuaciones del campo de materia del cual nacieron las galaxias puedan haber tenido un origen en ese primer origen, en el 10 a la menos 36 segundos, ¿no? Wow, ok. Bueno, tenemos otra pregunta también un poco más técnica. Nos la hace Sia Nestroyer, creo que estoy pronunciando seguramente mal. Dice, excelente la didáctica del doctor. Ya le tengo una pregunta. Ella mostró que mirando en un campo cosmológico, la cantidad de energía emitida en el óptico es igual a la emitida en el IR lejano submilimétrico. Uh-huh. Su pregunta entonces es si el espectro es mirando a un solo redshift o si se está integrando en redshift. Ni siquiera se está integrando. Bueno, naturalmente se está integrando porque lo que haces es medir toda la luz, recolectar toda la luz en un campo cosmológico, ¿no? Pero no estás yendo objeto a objeto y después haciendo una integral matemática, sino tú pones tu cámara y mides toda la luz que se emite en el óptico o mides toda la luz que se emite en el infrarrojo en diferentes longitudes de onda. Y así se llega a este gráfico al que haces referencia, ¿no? Y esto se hace con diferentes instrumentos, definitivamente. Estamos hablando de colección de diferentes telescopios, algunos espaciales, algunos terrestres, para poder hacer este diagrama. Y la verdad es que yo puse el campo ultraprofundo de Hubble solamente para darme a entender de qué era lo que estábamos viendo. La integración de una zona no preseleccionada, no sesgada del cielo, algo que no tenga un objeto cercano que domine la panorámica de esa medida. Muchas gracias. Nos preguntan también cuál es el efecto que tiene sobre las galaxias la expansión del universo. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre las galaxias la expansión del universo? Bueno, la propia galaxia no se expande. Eso quiero que quede bien claro. O sea, la expansión del universo es universal, ocurre desde la escala más chica hasta la escala más grande. Pero las galaxias están ligadas gravitacionalmente. Así que la expansión del universo no expande la galaxia. Lo que expande es la distancia entre las galaxias que no están ligadas gravitacionalmente. Es decir, nuestro cúmulo es, por expansión sin más, probablemente no va a sufrir una desintegración, salvo hay otra parte que no he explicado, que es energía oscura, que es algo que probablemente provoca la expansión acelerada del universo y todavía no sabemos cuál es su naturaleza y por lo tanto todavía no sabemos cuál va a ser el papel que pueda jugar en la expansión futura. Pero si hablamos de la expansión hacia el pasado, de lo que ha ocurrido hacia el pasado, la energía oscura no ha tenido un efecto tan
tan prominente, al menos en la mayor parte de la vida del universo, y entonces la expansión simplemente ha hecho que las galaxias se separen unas de otras, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta poquito relacionada y es, ¿cómo es que la expansión del universo afecta la tasa de la formación de galaxias y de estrellas? Supongo que entre más se distancia. Sí, puede tener una influencia en el sentido de que según el universo se ha ido expandiendo, claramente las galaxias se encuentran más lejos unas de otras y por lo tanto su probabilidad de interacción es más pequeña, ¿no? Pero aparte de eso, la formación de estrellas ocurre dentro de la propia galaxia, la galaxia está ligada gravitacionalmente y casi todo el proceso de formación de estrellas tiene que ver con las propiedades intrínsecas de la galaxia y los procesos que se dan en la misma. Puede tener que ver con el acrecentamiento de galaxias, si le caen satélites o si choca con una galaxia gigante cercana, como ocurrirá con Andrómeda algún momento en el futuro. Nosotros y Andrómeda colisionaremos. Bueno, entonces se dan unos grandes centros de formación de estrellas, ¿no? Pero en sí la expansión pues simplemente igual dificulta esa colisión de galaxias, ¿no? Ok, eso es bastante interesante. Nos pregunta David Garza si existe una relación entre la cantidad de materia oscura y la tasa de formación de estrellas. No lo sé. No te voy a mentir, no lo sé. Si vamos a... Digo, porque para hablar de tasa de formación de estrellas normalmente uno tiene que normalizar por cuál es la masa que tiene ya la galaxia, ¿no? Entonces sí que hay una cierta relación entre masa de galaxia y masa de el halo de materia oscura, ¿no? Pero después las propiedades de cuántas más estrellas se forman, esa parte yo creo que no está ligada en particular con el halo. Tiene que ver con la masa de la galaxia, ¿no? Pero después ya hay una graduación. No es una respuesta simple. Tendría que mirarlo con más detenimiento. Ok. Bueno, tengo una pregunta yo respecto a la materia oscura. Sabemos, supongo que, dado que no se ve, es difícil saber su distribución, pero ¿sabemos si se concentra más en las galaxias respecto al espacio? Sí, sí. A ver, sí tenemos mapas de materia oscura, ¿eh? Yo no los he traído, pero hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas. Entonces, hay forma de hacer un mapa de materia oscura a través de algo que llamamos amplificación gravitatoria débil, ¿no? Que no he mencionado en esta plática. Y entonces, en estos campos profundos del telescopio espacial Hubble, cuando se tienen imágenes en el visible de gran resolución, se puede reconstruir qué es lo que ha deformado las imágenes de las galaxias. Y entonces se tienen mapas de la distribución de materia oscura. No son perfectos, pero lo que sí que nos da una idea es de que existen áreas de concentración, ¿no? Y desde luego también se sabe que la materia oscura tiene perfiles, es decir, no es un campo uniforme en todo el espacio exactamente igual. Esa es la energía oscura. La energía oscura probablemente sea un campo, ¿no? Uniforme en todas partes, hasta donde sabemos. Ah, pero la materia oscura es materia, y la materia siente gravedad, y la materia oscura se atrae a sí misma, y por lo tanto existen concentraciones de materia. Y las galaxias, creemos, a través de las teorías que se han desarrollado y las simulaciones que se hacen en computadoras, nacen en los pozos de potencial de la materia oscura. Así que sí, la materia oscura se concentra donde están las galaxias, no porque las galaxias sean importantes, es al revés. Las galaxias se forman en los pozos de materia oscura porque la materia oscura es importante. Ok, muy interesante. El licenciado Mead nos pregunta si hay más universo del que hemos descubierto. Bueno, es esto. Esa es una posibilidad fantástica enraizada en la teoría de inflación, de hecho, que antes nos preguntaban. Una de las posibilidades de por qué existe la inflación
es que haya más de un universo y es una consecuencia natural de algunas de las variaciones de teorías de unificación en física, de que básicamente en las muy altas energías las diferentes fuerzas fundamentales, aparte de la gravedad, se comporten como una sola fuerza. Bueno, una de las posibilidades para explicar unificación de las fuerzas fundamentales de la física es que exista este proceso de inflación y que este proceso de inflación sea un proceso de alguna manera eterno, de tal manera que al producirse la inflación se produce un universo y que existan universos independientes no relacionados y no en comunicación y no detectables con el propio. Pero obviamente como no son detectables, pues es difícil de comprobar que esto exista. O sea, ahora mismo es una conjetura de una teoría que parece plausible pero no está probada. Ok, muchas gracias. Bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo, entonces vamos con una pregunta de Heiko Dabachian. Nos pregunta que cuál es el campo de oportunidades para mujeres científicas en este tipo de estudios, sí, con respecto a otras áreas de la física. Infinitos. Solo depende de la motivación personal. Para mujeres y para hombres, el límite es uno mismo. Así que hay, no sé desde dónde me hace la pregunta, pero si está hablando de México, en México no somos muchos científicos, seguramente ya lo saben, hay un déficit de científicos en este país, pero todos estamos muy motivados en formar nuevas generaciones de científicos. Hay grandes institutos bien posicionados internacionalmente, no solo el mío, desde luego que la UNAM, hay un par de institutos dedicados a la astronomía y después hay investigadores en astronomía en otros institutos como el de física, el de ciencias nucleares, por supuesto el Instituto de Astronomía, el Instituto de Radioastronomía, LINA, o universidades de provincia y después en el extranjero, pues obviamente tienen toda su batería de instituciones académicas, ¿no? Hay muchas posibilidades de entrar en estos institutos si uno tiene entusiasmo, dedicación y sobre todo sueños de poder contribuir a la construcción de una carrera científica y a la mejora y el conocimiento de las diferentes disciplinas, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que es muy cierto. En este caso creo que aplica una expresión que se dice mucho en inglés, ¿no? Que el límite es el cielo. Y en este caso es literal. ¿Qué le recomendarías a alguien que ahorita nos esté viendo, que es un joven, hombre o mujer, y que está interesado en acercarse a esta área de la ciencia? ¿Cuál sería tu consejo? Esto es algo que siempre lo digo en todas mis pláticas, así que si alguien me ha oído antes, va a oír mi misma reflexión. Y lo decía antes, las posibilidades son infinitas. El límite yo no diría que es el cielo. El límite es el sueño de cada quien. El límite es el que uno se pone a sí mismo. O sea, uno para entrar en cualquier campo, en cualquier disciplina, sobre todo lo que tiene que hacer es soñar en grande. Y no soñar con vergüenza, no hace falta confesar los sueños, ¿no?, de grandeza. Ojalá los sueños de grandeza sean sueños de contribución a la mejora de la humanidad y al avance de la ciencia, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si uno se pone una meta demasiado modesta, hasta ahí va a llegar. Es probable que no llegue más allá. Uno necesita grandes objetivos en la vida, probablemente objetivos inconfesables y que igual nunca alcance, pero en algún sitio en ese camino uno va a llegar a ese sueño, al menos te pone en una trayectoria y te da una perspectiva y un objetivo de vida, que yo creo que es importante, ¿no? Y después, pues trabajar mucho, porque las cosas no caen del cielo, o sea, no solo es soñar, por supuesto que hay que trabajar y hay que trabajar duro. Y las disciplinas científicas, muy especialmente las físico-matemáticas, no tienen fama de ogro en balde, es que realmente hay que trabajar mucho, porque además no se trata de memorizar, se trata de pensarle, y se trata de ser innovativo y de trabajar en equipo en nuevas soluciones. Pero yo creo que las herramientas están ahí, las limitantes son personales. Por supuesto que hay condicionantes externos, ¿no? Hay financiamiento, no hay financiamiento,
condicionamientos personales, pero eso se llama vida. Todos pasamos por altibajos en nuestras vidas. Pero tener sueños, eso depende de nosotros. Y son gratis, ¿no? Están al alcance de todos. Entonces, es el primer paso. Yo creo que es un muy, muy bonito primer paso para cualquier persona interesada en la ciencia y interesada en cualquier otra cosa. Vamos a cerrar las preguntas con una última que se refiere a uno de los objetos que brillan sin vergüenza, ¿no? Y seguramente empezaron también con un sueño. ¿Por qué son tan brillantes los CFI? Y si existen en nuestra Vía Láctea. ¿Las cefeidas? Los cefeidas, perdón. Son estrellas pulsantes que ya han combustionado. O sea, una zona de inestabilidad y por lo tanto tienen un mecanismo de pulsación, ¿no? ¿Por qué son tan brillantes? Bueno, no son los más brillantes, ¿eh? Las supergigantes rojas son mucho más brillantes que las cefeidas. ¿Existen en la Vía Láctea? Por supuesto que existen en la Vía Láctea. Es uno de los métodos de medición del tamaño de nuestra Vía Láctea. Y existen en otras galaxias. Incluso probablemente existen en estas galaxias tan, tan distantes de las que he hablado antes. Lo que pasa es que no los podemos ver. O sea que no son tan, tan brillantes. Realmente encontrar cefeidas en galaxias externas es un programa muy importante para también calibrar la ley de Hubble, la ley de Hubble-Lemaître, tratar de entender mejor la expansión del universo, calibrar otros indicadores de distancia y, por lo tanto, entender mejor la composición de materia y energía de nuestro propio universo. Se pueden detectar cefeidas en galaxias externas, pero se necesitan telescopios espaciales para ello. Mientras que para las galaxias cercanas, Andrómeda, M33, algunas galaxias cercanas, bueno, pues el propio Hubble pudo hacerlo con un telescopio profesional dedicado, pero ya viejito. Estamos hablando de la ciencia del siglo pasado, ¿no? De principios del siglo pasado. Así que no sé si he respondido lo que me estaban preguntando. Estoy segura de que sí. Bueno, pues nos queda nada más agradecer a todos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Tratamos de darle espacio a tantas como pudimos. Tenemos también comentarios. Voy a destacar un par. El doctor Vital nos dice muchísimas felicidades. Es una admirable exposición y muchas gracias también a Fundación UNAM por hacer posible estos eventos. Nos dice Noris Gauss, doctor Eitzel, me encantó su manera de compartir y explicar su campo científico. Y yo creo que a esos comentarios pues nos sumamos todos. Muchas gracias. Es realmente una exposición pues muy inspiradora y que nos abrió un poquito el panorama más allá de lo que normalmente vemos cuando miramos hacia arriba las estrellas. Los queremos invitar a todos a que nos acompañen en la siguiente ponencia, en la siguiente conferencia que está programada para el siguiente martes 21. Esa la va a dar el doctor Jorge Semán Jarutinian del Instituto de Física y nos va a hablar sobre cuál es el objeto más frío del universo. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a Etsiad. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan y a nombre de todos los miembros del Consorcio de Universidades por la Ciencia, también les agradecemos su participación y ojalá que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y felicitaciones por este fascinante y excelente conferencia y ilustra ampliamente cómo se hace la ciencia. ¿Qué es lo que representa la ciencia? ¿Qué es lo que motiva y que impulsa la ciencia? Y en los comentarios que nos hace, yo creo que son uno de los mensajes más importantes que tenemos a las sociedades. La importancia que tiene la ciencia en el desarrollo de nuestros países. Y la forma en que se
presenta la conferencia y esta sesión de preguntas, este intercambio, nos ilustra también otro aspecto que espero que sea también muy atractivo, que es el gusto, la pasión que la ciencia tiene. Yo creo que eso a lo mejor es uno de estos mensajes subliminales. Lo que mueve a esto es el profundo interés en la investigación y que se asocia a todo, es lo que impulsa esto de la curiosidad científica. Muchísimas gracias, realmente es un verdadero gusto. Y además de invitarles a la conferencia este próximo martes, que es sobre la materia ultrafría y los gases cuánticos, que representa también otra de las fronteras que tenemos en la física. Les invitamos este jueves a la siguiente presentación de los documentales de investigación científica. Y bueno, en esta semana en particular tenemos geofísica y prevención de desastres, incluyendo no solo la parte de los riesgos de los temblores, sino en general los riesgos asociados a fenómenos naturales. Es jueves a las 5:30 por transmisión en vivo con TV UNAM. Y le agradecemos mucho a nuestra conferencista invitada por esta gran presentación y le pasamos la palabra con mucho gusto al presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mit. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Reitero nuestro agradecimiento al Colegio Nacional. Agradecemos también a la Universidad de las Américas Puebla por el patrocinio, por el apoyo que han venido dando y a la propia universidad a la realización de estas presentaciones a través del consorcio por las universidades. Agradecemos también mucho a ICEAR la presentación que nos ha hecho tan sugerente, tan motivante. Y aprovechamos para invitarles, si es que aún no lo ha hecho, y a todo el auditorio, a que se sume a las lecturas que cada sábado tenemos de testimonios de universitarios, pero en este caso de quienes están vinculados al conocimiento, a la sabiduría, para que vean en esos testimonios la importancia de la educación superior. Esta educación superior que hoy se vuelve a acreditar, que abre espacios infinitos, decía ICEAR, nosotros coincidimos para la investigación, para el conocimiento, para el talento. Yo creo que lo que nos ha dicho la doctora ICEAR, pues abruma lo gigantesco del universo. Yo creo que frente a cifras que quizá ni siquiera podamos dimensionar y que frente a esa gigantesca capacidad de conocimiento, pues nosotros podamos apreciar nuestra propia pequeñez. Yo creo que si quisiéramos dimensionar en estas gráficas, pues apenas sería un puntito el que se ubica en el planeta Tierra, y en ese planeta Tierra, en donde hasta ahora, pues tenemos que encontrar lo que yo subrayaría después de esta presentación como un homenaje a la vida, un homenaje a esta capacidad de, sin desplazarnos, pues poder tener con ese don vital que tiene el hombre de la inteligencia, de la imaginación y la pasión por la investigación a que aquí se referían, podemos trasladarnos tan lejos como las propias capacidades de la ciencia nos lo van permitiendo. Yo creo que este homenaje a la vida que debe sorprendernos cada día, que hoy se debate incluso nuevamente cuál es su origen, a partir de cuándo se tiene que proteger, pero que trae consigo pues algo que quizá ni la doctora ICEAR ha encontrado en todas las exploraciones de las galaxias lejanas. No hemos encontrado todavía, nadie afirma que no haya, pero no se ha encontrado todavía otra expresión vital como la del hombre, con todas sus capacidades, con todo su talento, con toda su posibilidad de investigación. Yo creo que vale la pena que se abra esta capacidad de asombro y que recojamos también esta invitación que nos hace ICEAR. Yo creo que nosotros en la Fundación hemos dicho siempre que lo que nos gusta es cambiar historias de vida
Y aquí se ha dicho que lo que hay efectivamente es una invitación a hacer realidad nuestros sueños. Y yo creo que no es una invitación que se quede corta, es una invitación que nos invita a ir muy lejos. En alguna de estas presentaciones en las que nos acompañó el Premio Nobel, nos decía, cuando le preguntaran que cómo había ingresado en este mundo del conocimiento, él dijo que la curiosidad era un origen de esta inquisición del porqué de las cosas, del porqué del funcionamiento de determinada manera, y en la búsqueda de ese porqué de tantas cosas, pues había encontrado el origen y la posibilidad de realizar una vida dedicada a la investigación. Hoy los sueños y la curiosidad del conocimiento científico siguen estando vigentes, y yo creo que lo que hoy se nos ha dicho, pues es una invitación a que hagamos realidad estos sueños, a que cambiemos, como decimos en la Fundación, historias de vida, ya que cada vez más se sumen a este universo escaso de investigadores que aquí se menciona, pero de gran talento los que tenemos, para que haya cada vez más y más gentes que los motive todo este anhelo de conocimiento, este anhelo de saber, a dedicar su talento a la investigación científica. Hemos dicho, y es una de las hipótesis de la nueva realidad, que el respeto a la ciencia es algo que ya llegó para quedarse, ya lo había desde antes, pero se ha vuelto mucho más urgente, y que el respeto a la ciencia y la invitación a que muchos más se sumen a este conocimiento y a la protección del planeta son parte de esta nueva realidad que hoy nos convoca. Muchas gracias a todos, gracias Itziar, gracias por esta presentación, gracias a Araxi, gracias Jaime, gracias a todos a quienes hacen posible esta presentación que se logra a través de los consorcios por las universidades, que es además una invitación abierta, porque son muchos, ya no solo en el país, sino en muchos países quienes se pueden sumar a este conocimiento, pero siempre nos da orgullo, como será el próximo martes, que quienes lo hagan sean miembros de nuestra propia comunidad universitaria. Gracias a todos, esperamos seguir contando con ustedes. Te invitamos, Ciara, a que nos compartas un artículo. Te encargo, Araxi, que lo hagas posible dándole los datos de Araceli. Y gracias a todos porque esta gran convocatoria nos hace ver hoy mismo en la noche, al salir y ver las estrellas, pues que estamos enfrente de un mundo inmenso, un mundo infinito, que nos está convocando a conocerlo y a admirarlo. Buenas tardes a todos, bienvenidos y nos vemos la próxima semana.